Buenas noches, bienvenidos a Nuestros Héroes, el espacio institucional del Ministerio de Defensa que cada 8 días llega a los hogares colombianos con historias de vida de estos 500.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que trabajan sin descanso todo el tiempo, ya lo he dicho, en defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos. Esta noche otro de los personajes especiales, otro de esos héroes anónimos que tienen nuestras Fuerzas Militares. Hoy estamos con el Capitán de Aviación de Ejército, Fabián Barón Rosso. ¿Lleva cuántos años en el ejército, capitán? El ejército ingresé un 8 de enero del 1999. ¿Y cuándo se inclinó por ser piloto militar? Es un concepto personal y yo pienso que todos, en cualquier ser humano, en algún momento de su vida sueña con estar volando, con estar operando, sea un avión, sea un helicóptero. Entonces, pues de pronto en algún momento de la vida yo quise ser piloto, pero pues ingresé a la Escuela Militar de Cadetes con otra proyección totalmente diferente. Totalmente diferente. Yo quería no, y de hecho salí, me gradué en el año del 2002 como oficial del Arma de Infantería. ¿Y en qué momento, hace cuánto, se define por la aviación? Pues no es una decisión propia que tomamos. La aviación, la especialidad de aviación en nuestro Ejército Nacional digamos que yo quiero ser de aviación, o sea, todos queremos ser de aviación en algún momento, pero es de acuerdo a unos resultados operacionales, a unos compromisos que se adquieren y que el comandante en dado momento da la oportunidad para llegar aquí a Bogotá desde cualquier unidad que estemos destacados en Colombia, que hayamos sido trasladados, para presentar unas pruebas para incorporarse a la aviación del ejército. Y usted logró ese mejor perfil para pertenecer a esta arma. El siguiente informe, preparado en Tolemaida, que es la base de operaciones del capitán Barón, nos dice qué hace y cómo lo hace, y ya continuaremos aquí en el estudio. Uno de los más duros golpes propinados por las Fuerzas Armadas a las FARC fue la Operación Odiseo, donde cayó abatido su máximo cabecilla, Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, el 4 de noviembre de 2011. Esta es solo una de las tantas operaciones militares en las que el capitán Fabián Barón Rosso, piloto de aviación del ejército, ha participado, asumiendo una de las mayores responsabilidades: incursionar al mando de su helicóptero Black Hawk en el área de operaciones. Las misiones que nosotros cumplimos a lo largo y ancho del territorio nacional es apoyando más que todo la parte del planeamiento de la misión que se va a ejecutar, asesorando la parte de la seguridad, todos los temas que tienen que ver con seguridad, tanto de las aeronaves como el entorno de la operación, dando recomendaciones de acuerdo a la experiencia que tenemos o que tengo, para poder que las operaciones que vamos a realizar, pues si ya nos ha ocurrido algo en operaciones anteriores, pues podamos llegar a feliz término de esa operación y no volver a repetir esos errores. Para ser parte de este selecto grupo de hombres de la aviación del ejército, que a diario se juegan la vida, el capitán Fabián Barón Rosso ha tenido que prepararse durante muchos años. Responsabilidad, esfuerzo y disciplina son algunas de las características que le han llevado a convertirse en piloto de mando del helicóptero Black Hawk, entrenamiento que recibió en los Estados Unidos. Cada misión que nosotros desarrollamos parte del análisis de un riesgo, ¿sí?, de un planeamiento detallado, y pues el éxito de cada una de esas misiones requiere un alto entrenamiento que hemos recibido a lo largo de todos estos años que hacemos parte. Es un proceso normal que hace cualquier piloto que hace parte de la aviación del ejército, en donde a lo largo de su trayectoria, nuestra trayectoria en esta arma de aviación, nosotros adquirimos cierta capacidad para ya después de un tiempo poder tomar decisiones prácticamente en segundos. El capitán Barón no solo ha participado en las más importantes operaciones en contra del terrorismo, también ha salvado muchas vidas de militares y civiles víctimas de minas antipersona o desastres naturales. La
experiencia en tierra como soldado, un buen equipamiento y un estricto planeamiento hacen que los objetivos lleguen a feliz término. Generalmente cuando vamos a realizar este tipo de misiones, como la misión donde se neutralizó al máximo cabecilla de las FARC, nuestros comandantes nos dan la orden de proceder del lugar donde nosotros nos encontremos disponibles hacia el punto para, en este caso fue en las cercanías en el departamento del Cauca, para poder iniciar toda y concretar todas las labores del planeamiento que sean requeridas para poder llevar a un buen término el desarrollo de la misión. Aunque los riesgos por las condiciones climáticas o topográficas persistan, el valor y decisión de estos héroes casi siempre llevan a una exitosa misión. También se presentan situaciones en operaciones militares en donde somos blanco de fuego enemigo. Es un riesgo que pienso yo que está calculado, pero que a sabiendas de que nosotros sabemos que en algún momento nos puede afectar a nosotros, pues lo hacemos con el mayor de los gustos. Gran parte de la fortaleza la recibe de su familia, quienes siempre lo han apoyado. Y a pesar de los sacrificios, le dan el valor para seguir adelante. Cuando él sale de comisión, pues siempre uno queda como con su zozobra, porque uno no sabe en sí qué es lo que él va a hacer. Entonces, yo siempre que él se va, se lo encomiendo a la Virgen y a la sangre de Cristo, que lo proteja de todo mal y peligro en todo lo que él hace. Ellos salen a su comisión y sale por allá a sus cosas, pero yo no sé nada, ni la mamá tampoco, él no nos cuenta. Pues por miedo a que nosotros nos estemos asustados y todas esas cosas, entonces él en ese aspecto es muy cuidadoso. Él me dice y me cuenta cosas, pero cuando ya termina. Él, a pesar de que llega de sus comisiones cansado, tal vez sin dormir bien, él trata de dedicar el tiempo a los niños, lo que ellos quieran, si ellos quieren jugar, si quieren ir al parque, lo que sea. Le admiro su nobleza, su tenacidad, le admiro que es un gran padre, ha sido un gran hermano, es un gran hijo. La verdad, nosotras somos tres mujeres, mis dos hermanas y yo, y todas nosotras, para nosotras siempre ha sido un ejemplo de vida. Hay silencios que vale la pena interrumpir para manifestar los más profundos sentimientos de agradecimiento y amor. Él sabe que estoy muy orgullosa de él. Yo quisiera a él decirle que lo quiero mucho, que lo amo, que me siento muy orgulloso de él. Que lo amo mucho, que yo quisiera que nunca nos faltara, que siempre esté con nosotros.